Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Brenton Ibarra, Pro Master Organic Nails. Hoy quiero presentarte una de las nuevas herramientas que Organic Nails lanza para ti, Design Form. Estas herramientas están diseñadas para facilitarte en técnicas de diseño. Antes de comenzar a trabajar con esta herramienta, voy a utilizar Protein Bone, aplicándolo en la uña de mi mano Pro Hand, una vez que la he preparado y he limado, retirando el brillo por completo de la uña. Aplicando doble capa para asegurar la adherencia de este producto. Voy a utilizar esta herramienta, como les había mencionado, se llaman Design Form. Están diseñadas con figuras para que puedan ayudarte en el arte del diseño. En esta ocasión voy a trabajar con una de espirales. Vamos a colocarla de igual manera como hemos colocado las formas convencionales con las que hemos estado trabajando, sujetando los laterales perfectamente bien y adhiriendo los brazos largos que nuestra forma tiene. Voy a utilizar el color Petal de Bright Collection para empezar a trabajar técnica de reversa, humedeciendo mi pincel perfectamente bien y colocando mi primer perla en la parte media de nuestra uña. Es importante que empecemos a llevar nuestro acrílico de lado a lado, presionando la orilla superior, y ahora sí empezar a formar el área de sonrisa, buscando siempre las simetrías en los laterales de las anclas de tensión. Vamos a tomar nuevamente una segunda perlita del mismo color Petal para colocarla un poco más hacia arriba, hacia el área de cutícula. Empezarlo a barrer para unirlo con la primera perla y así formar nuestra técnica de reversa. Vamos a ajustar perfectamente bien sonrisa. Anclas de tensión que queden al mismo nivel, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Una vez que he terminado de trabajar técnica de reversa, ahora voy a utilizar el color Creamy White para trabajar técnica de lunular. Humedeciendo un poquito la punta del pincel, voy a tomar una perla muy pequeña y esta la vamos a colocar en la parte superior, cerca del área cutícula, extendiendo de lado a lado y empezaremos a formar la media luna, presionando ligeramente y marcando también la sonrisa de mi lúmulo. Como lo hemos mencionado anteriormente, es importante que para darle un tono mucho más natural a esta técnica, apliquemos French Pink de secado normal, encapsulando para así lograr matizar y darle un tono mucho más natural a nuestra aplicación. Presionando perfectamente bien la orilla superior y barriendo hacia el frente. Una vez que he terminado de realizar técnica de reversa, voy a comenzar a trabajar con los colores para realizar mi diseño. Voy a utilizar el color Poem de Roman Collection. Voy a aplicarlo con una pequeña perla en la parte derecha de nuestra sonrisa,
va a trabajar un resaque hacia el lado derecho. Una vez que he colocado este color, ahora sí me voy a guiar por las líneas que nuestra Design Form tiene y me marca para seguir siguiendo un lineamiento y así realizar mi diseño. Voy a utilizar el color Royal Pink de gama 1 de Organic Colors. Tomando una pequeña perlita. Y la voy a comenzar a aplicar dentro de las líneas de nuestra forma. Esta herramienta tiene la ventaja de ayudarnos a controlar cantidades de producto y seguir lineamientos. Inclusive en este caso, como en el diseño que estoy realizando, para poder filetear acrílicos, ya que nos marca parámetros que nos van a servir muchísimo de guía para cada uno de los colores que apliquemos. Vamos a definir perfectamente bien este color. Así voy a utilizar otro más. Ahora voy a utilizar el color Neon Yellow. Igual tomando una pequeña perla, vamos a colocarla en esta otra parte para realizar como un gajo. Lo voy limpiando. Es una manera muy fácil y práctica de trabajar diseños gracias a esta herramienta que Organic Nails, como lo había mencionado, ha lanzado para ti. Definimos perfectamente bien, cuidamos los parámetros y las áreas donde tendrá que ir la aplicación. Bien. Ahora voy a tomar otro color, es el turquoise de gama 1, una perla mucho más pequeña. Vamos a colocarla nuevamente en otra de las líneas, dentro de otras líneas, para seguir marcando nuestro esquema de diseño. Ahora bien, otro de los consejos que puedo darte es que no precisamente tienes que llevar a cabo el color sobre las líneas o dentro de las líneas, puedes guiarte para colocar dos colores dentro de la misma o tres o los que tú gustes. Bien, ahora voy a utilizar una mezcla de gota de arte que realicé utilizando gota de arte en color blue y en color chocolate. Voy a utilizar un pincel adicional exclusivamente para gota y acrílico cristal para tener un efecto translúcido. Vamos a tomar un poquito de gota. Tomamos una perla. Dejamos que tome un poco de consistencia en el pincel para comenzarla después a trabajar. De esta manera las aplicaciones serán mucho mejor, más rápidas y mucho más limpias. Presionamos perfectamente bien y terminamos lo que es el área de la punta.
Continuamos colocando otros colores más. En este caso voy a utilizar el color Neon Peach. También con una pequeña cantidad. Y vamos a llevarla en un gajito inverso. Presionamos. Dejamos libre esta área. Utilizar el color Green Apple. De gama 1 de Organic Colors. Aquí voy a tomar una perla mucho más grande que me servirá para completar en la parte de la sonrisa del lado izquierdo y el ancla de tensión. Bien el color, presionando y ajustando los laterales. Vamos a lavar un poco el color. Y ahora voy a utilizar el color Black. Los Organic Colors. Bien. Este color tiene una perla muy pequeña. Vamos a colocarla en la media luna. Lado izquierdo. Y estando fresco, voy a tomar una pequeña colita de sirena translúcida. La vamos a adherir. Una vez que está listo, voy a trabajar nuevamente con el color Green Apple para terminar de formar la punta de color. Vamos a esperar a que seque para comenzar a trabajar con el arpén en color amarillo y blanco. Una vez que ha terminado de secar nuestra base de color, en el área translúcida donde trabajé la gota de arte, voy a diseñar unas pequeñas curvas con la nail arpén en color amarillo. Es bien importante que para poder lograr este efecto, sean las curvas demasiado pequeñas y muy finas, siendo delgadas, cortas y muy cerradas. Voy a completar todo lo que es el color para lograr así este efecto. Ahora voy a utilizar Nail Art Pen en color blanco. Me voy a poner o colocar puntos muy pequeños y en áreas muy específicas.
ejemplo, en las orillas y en algunos centros de cada medios espirales que realicé. Esto nos va a servir para darle luz y vida también a esta textura. Una vez que he terminado, entonces voy a empezar a trabajar nuestro encapsulado con acrílico cristal. Comenzando desde línea de tensión, aplicándolo y llevándolo hacia la técnica de reversa, hacia los lados y también hacia el frente. Y voy a trabajar así mi encapsulado hasta terminarlo. Una vez que ha secado nuestro acrílico, vamos a retirar la forma para escultura de nuestra uña, desprendiendo los brazos y jalando hacia abajo. Y vamos a comenzar a limar laterales y frente con la lima 100-100 Organic Zebra. Una vez que he terminado de estilizar mi uña con la lima 100-100 Organic Zebra, voy a utilizar lima spongy 180 Professional de Organic para pulir toda la superficie y retirar así todos los rayones que me dejó el abrasivo anterior. Sería importante que también pulamos por debajo y retiremos filos en la punta. Pulimos perfectamente bien laterales. Y con una gasita empapada de Synergy Wipe, vamos a retirar todos los excesos de polvo. Una vez limpio, para poder acentuar nuestra ventana translúcida que realizamos con la gota de arte, voy a utilizar Nail Art Pen en color negro. Voy a realizar unas pequeñas pinceladas. Utilizar Finish Gel para dar terminado nuestro diseño, aplicándolo desde el área de cutícula y llevándolo hacia la punta uniformemente y sellando laterales en ambos lados y también la punta. Posteriormente la vamos a llevar a nuestra lámpara a rayos UV de 36 watts de 2 a 3 minutos para su curado. Una vez que ha transcurrido el tiempo de curado, sacamos de la lámpara y aplicamos cualquiera de nuestros 6 aromas de aceite para cutícula, para nutrir y fortalecerla. Es así como queda terminado nuestro concepto, nuestro esquema de 5 diseños, donde si ustedes pueden ver, se aprecia el juego de colores y texturas que realizamos dentro del mismo esquema, dentro de la misma forma de diseño, con las nuevas formas Design Form de Organic Nails.